Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes otra vez. Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva semana. Vamos a iniciar desarrollando el tema correspondiente para hoy, es hablar un poquito acerca de los filtros. Es claro que cuando tenemos nuestros datos, pues de alguna manera se necesita filtrarlos. Se pueden utilizar los filtros automáticos, operadores de comparación integrados, como por ejemplo el mayor que. Si queremos, por ejemplo, los primeros 10 registros. Podemos nosotros hacer los filtros que sean necesarios y una vez se filtren esos datos en las tablas o en el rango de celdas, se pueden aplicar filtros para obtener resultados actualizados y así podemos como eliminar los filtros o utilizar filtro sobre otro, si pudiéramos llamarlo así. De tal manera que llega el momento en que no necesitamos ver todos los datos de un rango de datos o de una tabla, sino que ciertos datos, ya sea filtrados por fechas, filtrados por género, filtrados por el rango de números, filtrados por apellido, por cualquier criterio que se necesite en determinado momento. Entonces, los filtros lo que hacen es ocultar temporalmente algunos de los datos de una tabla para poder concentrarse en aquellos datos que se desean ver. Entonces, los filtros hacen eso. Ocultan algunos para que nos concentremos en otros que en algún momento son más interesantes. Para el procedimiento, seleccionamos siempre cualquier celda del rango. Debemos estar situados en la celda o en el rango donde se necesita aplicar el filtro. Y aquí es donde lo vamos a encontrar. Filtro datos. Este es el icono del filtro y aparece cuando se aplica un filtro, aparecen unas
pequeñas flechas sobre los, o más bien a la orilla de los encabezados de las tablas o de los rangos de datos. Y de esa manera se sabe que se ha aplicado un filtro. Estos filtros entonces pueden ser de texto, pueden ser filtros de número, pueden ser filtros de comparación. Y en el mismo lugar, pues podemos encontrar también cómo ordenar los datos. Las opciones que se puedan tener cuando se filtran datos numéricos, como por ejemplo estas que se están mostrando, no necesariamente van a ser las mismas cuando queramos filtrar textos, por ejemplo. Entonces aquí se puede notar las opciones de filtro con algunas opciones que se pueden filtrar entre ellas. También se pueden escribir criterios de filtro. Aquí se pueden elegir casi que las mismas opciones que tenemos acá. En ese cuadro de diálogo también podemos elegirlas con el autofiltro personalizado. Así es como se muestra una tabla filtrada. Los controles de filtro son esas pequeñas flechas que aparecen automáticamente en los encabezados de la tabla. Si tuviésemos un rango de datos con productos, datos trimestrales, totales y promedios, pues se puede filtrar por algún determinado producto, algún rango de cantidades que se desee. Pero uno seleccione la flecha del encabezado de columna. Aquí, de manera predeterminada, están todos seleccionados. Seleccionar todo, dice. Pero si desactivamos la casilla y solo activamos el producto que nos interesa, solamente ese se va a mostrar y los demás se van a ocultar. Cuando se ha aplicado un filtro, debemos saber nosotros cuál es la columna que tiene aplicado un filtro. Y lo vamos a identificar por este icono. Cuando notamos la flecha es porque estamos listos para aplicar filtros. Cuando ya se han aplicado, el icono cambia a esta forma. Y de allí, pues, se puede cambiar o borrar el filtro. En la plataforma no teníamos un archivo disponible. Me imagino que lo movieron, pero está fácil de construirlo porque según el ejemplo que se nos presentaba en el video del tema, nos presentaban registros que contenían fecha, vendedor, zona, cantidad total. Podemos comenzar a construirlo. Dentro de las fechas podemos, en todos estos datos voy a escribir datos aleatorios. Entonces, para las fechas, digamos que vamos a hacer fechas aleatorias. Con las fechas aleatorias yo genero números, por ejemplo, en el ejemplo del video está del 1 de enero de 2019. Si quisiéramos generar fechas aleatorias hasta el 15 de octubre del 2023, voy a seleccionar estas dos fechas y las voy a convertir en números. Porque recuerden que para Excel las fechas tienen un determinado número, es decir, que la fecha del 1 de enero de 2019 para Excel es el día
43.466 partiendo del 1 de enero de 1900. Lo hemos mencionado en clases anteriores. Voy a generar un aleatorio entre estos números para que me genere fechas aleatorias. Utilizo siempre la función aleatorio.entra y voy a generar fechas desde ese número hasta este número. Y vamos a generar fechas hasta, no sé, hasta, bueno, no tantos, pues, pero me voy a quedar hasta el número 50. Y ahora esos números los voy a convertir en fecha corta. Y ya ahí ya me ha generado fechas aleatorias. Recuerde que para desaparecer la función, porque la función precisamente es aleatorio, entonces vamos a copiar estos datos y sobre ellos le damos un pegado de valores para que ya las fechas queden fijas y no se muevan. Y en el vendedor, vamos a ir del vendedor 1 al vendedor 5 y estos son los que vamos a ir repitiendo. Solo que no quiero, vale, digamos que nos vamos a quedar hasta ahí. Y voy a seleccionar todos estos y vamos a ver. Y voy a hacer igual la serie hasta el número 50, de manera que ya hay algunos vendedores ahí. Luego en el ejemplo decía que en la zona podemos tener oriente, occidente, centro. Y en cantidad también voy a generar cantidades aleatorias y en total también voy a generar cantidades aleatorias. Aquí voy a generar con esta función un número inferior entre 10 a 99. Y aquí voy a generar números entre 100 a 999. Estas dos las voy a arrastrar y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Copiar, clic derecho, pegar valores para que me queden valores fijos y así podamos hacer algunos ejemplos asumiendo que este es un rango de datos con el que queremos trabajar. Bien. Para aplicar filtros, entonces aquí estamos ubicados en la pestaña Inicio. Aquí tenemos el grupo Edición. Es Ordenar y Filtrar. Y tenemos la opción Filtro y vea que ahí está el atajo o el método abreviado con Control Shift L. Presionamos filtro y automáticamente podemos ver las flechitas que se ubican al lado de los títulos de los encabezados de las columnas. Si quisiéramos filtrar por fecha, aparecen seleccionados todos los años en cuestión, que las fechas que pusimos van desde 2019 a 2023. Automáticamente están seleccionados todos. Si yo quisiera solamente ver los registros del 2019,
Solo dejo activa la casilla de 2019. Y aquí me está mostrando los registros solamente de ese año. Y se pueden notar estos números en azul indicando que hay registros ocultos. Y el botón se ha convertido en un embudo con una mini flechita y sabremos que los datos están filtrados por fecha. Sobre un filtro se puede aplicar otro. Digamos que del año 2019 necesitamos ver a un determinado vendedor, solamente al vendedor 1. Y vemos que en diferentes fechas del año, el mismo vendedor en la misma zona y por supuesto cantidades diferentes para ir filtrando, ¿verdad? Para borrar los filtros, presiono sobre el embudo, sobre el dato que ya está filtrado. Podemos presionar donde dice borrar filtro de vendedor. Lo mismo en la fecha. Borrar filtro de fecha. Y hay opciones cuando nos ubicamos en la columna de fecha. Estas palabras están como bastante comprensibles. Si deseamos filtrar una fecha que sea igual a una determinada que nos interese. Si deseamos filtrar una fecha antes, es anterior a. Aquí tenemos un control de calendario, un selector de fecha, que podemos elegirlo de aquí. Y digamos que queremos los registros anteriores a qué sé yo, a enero de 2023. Los anteriores, por ejemplo, registros anteriores al 1 de enero de 2023. Y si presionamos aceptar, pues ya ustedes pueden notar que fechas de 2023 no se van a mostrar, precisamente por el filtro que acabamos de hacer. Sí, Silvia. Gracias, licenciada. Fíjese que yo siempre he tenido un inconveniente cuando estoy haciendo filtros y ocupamos bases de datos bien grandes. ¿Qué pasa si yo quiero compartir con algún otro compañero? Estoy filtrando una base de datos bien grande y solo me están pidiendo, por ejemplo, allí los vendedores que fueron contratados en el 2012, por decirlo así. Y hay entre 1.000 personas, yo tengo que 55, por decirlo así. Sí. Y yo quisiera compartir solo ese filtro, pero cuando yo trato de cortarlo y pegarlo, otra vez se me amplía toda los que van allí. Entonces yo quisiera saber si hay una forma de solo compartir los que estoy marcando, por ejemplo, del 2012. Sí, fíjense que voy a borrar este filtro y tenemos la tabla entera. Hay una forma aquí donde dice, yo tengo que establecer un criterio. Fíjense que vamos a dar un gran salto. Me voy a adelantar mucho por su pregunta. Y está bien, porque para allí íbamos. Gracias. Ajá, entonces, nos vamos a adelantar bastante y esto pues usted lo va a utilizar. Fíjese que nosotros podemos hacer filtros no solamente en nuestra tabla original.
De hecho, quizás lo saludable y recomendable es que cuando vayamos a hacer algún tipo de manipulación en nuestros datos, quizás es recomendable tener una copia, como para no vaya a ser por algún accidente que pueda pasar. Entonces, vamos a tener una copia, voy a crear una copia por seguridad. Vamos a mover al final. Y yo ya he creado mi copia y digamos que voy a dejar la original para no tener algún inconveniente y vamos a trabajar con una copia. Exacto, Silvia. Entonces, cuando yo me he asegurado que estoy trabajando sobre una copia, existe la otra manera de hacer filtros con cuadro de criterios. Por ejemplo, los filtros avanzados lo que me piden es que yo utilice los mismos encabezados de columna, de ser posible que los copie y los pegue. Eso es para mayor seguridad. Podría ser que yo lo pueda escribir aquí otra vez, el nombre del encabezado. Pero lo mejor es que nos traigamos mejor los encabezados copiados y pegados. Eso es lo mejor. Los filtros avanzados tienen ese requisito. Entonces, voy a traerme aquí, yo como ya estamos claros de los criterios, ya Silvia nos ha dicho, yo solo quiero, ella mencionó 2012, pero digamos que en nuestro ejemplo vamos a seleccionar 2022. Entonces vamos a necesitar una fecha entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, ya que solamente esos son los datos que nos interesan. Estos serían nuestros criterios por este momento. Entonces, vamos a ir aquí donde dice pestaña datos, categoría ordenar y filtrar. Presionamos donde dice avanzadas. Automáticamente en el filtro avanzado me da dos acciones y de manera predeterminada dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Pero en este caso yo necesito que se copie a otro lugar porque lo que quiere la compañera, y eso es frecuente, que necesitemos hacer este tipo de cosas. Queremos compartir solo los datos del filtro. Entonces lo vamos a copiar a otro lugar. ¿Cuál es mi rango de la lista? Mi rango de la lista es toda mi base de datos. El rango de la lista será todo el rango, esos 10.000 registros, todo. El rango de criterios es este, mi rango de criterios. Selecciono mi rango de criterios. ¿A dónde lo quiero copiar? Porque lo quiero en otro lado. Digamos que lo voy a copiar en esta celda. Y voy a presionar aceptar. Vaya, aquí. Lo hice así intencionalmente para que noten, no es que no exista, porque aquí hay de 2022. Voy a borrar esto. Voy a insertar algunas filas al inicio. Voy a llevarme mi cuadro de criterios para acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero comparar. Voy a aplicar el filtro y voy a filtrar solamente 2022 porque eso es lo que nos tiene que resultar. Esto es lo que nos tiene que resultar.
Son cuántos registros. Bueno, aquí dice, vea, aquí en la barra de estado donde dice listo, de 49 registros que tenemos, dice que hay 9 que son de 2022. Eso es lo que nos tiene que mostrar cuando hagamos el filtro solamente esas fechas. Vea la diferencia, voy a correr estos campos y voy a copiar el mismo encabezado. Hay que tener cuidado de que los encabezados sean copiados y pegados. Entonces voy a escribir 31 de diciembre de 2022 y voy a hacer nuevamente el proceso. Avanzadas. Necesito que la acción sea copiar a otro lugar. El rango de la lista debe ser todo mi rango de datos. Mi rango de criterios, voy a borrar esto, mi rango de criterios es este. Y que se copie aquí, que se copie. Voy a presionar aceptar. No me vuelve a salir nada. Voy a hacer esto. Le voy a poner aquí mayor al 1 de enero. Mayor o igual le vamos a poner para que lo incluya. Mayor o igual. Y aquí le vamos a poner menor o igual. Mayores o iguales a esta fecha, menores o iguales a esta fecha. Vamos otra vez. Mi rango de manera predeterminada, Excel reconoce el rango, pero nosotros debemos de verificar, ¿verdad? Que nuestro rango aquí esté completo. Nuestro rango de criterios. Que se copie ahí. Entonces, ahí ya tengo. Selecciono y veo que precisamente son 9 registros de ese año. Cuando ya tenemos aparte de eso, ya podemos tratarlo como cualquier dato, ¿verdad? Digamos que yo ya lo puedo copiar y me lo puedo llevar a otra hoja, lo puedo pegar y ya lo podemos compartir. Porque eso ya está filtrado con lo que nos han pedido. Entonces, yo ya teniendo eso en otra hoja, pues ya puedo compartir solo eso en otro libro, ¿verdad? Muchas gracias por adelantarse y enseñarme, porque sí, Sí. esto me facilita a mí bastantes cosas que hago a diario. Sí. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces hay varios como detalles a tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que fijarnos exactamente cómo nuestros criterios previos tienen que estar bien claros, ¿verdad? Para poder lograr lo que se desea. Entonces, ¿notó la diferencia entre, a ver, si yo hago... Voy a copiar esta hoja. Voy a crearle una copia a la hoja 1, 2. Le voy a crear una copia. Porque quiero que vea la diferencia. A lo mejor, a ver, aquí se nos creó la copia. Es la número 3. Sobre esta voy a trabajar. Podría dejar yo estos datos así, ¿verdad? Pero quiero que vean lo otro, entonces por eso, porque quiero insistir con esto. ¿Cuál es el efecto? Voy a eliminar esta columna. ¿Y cuál es el efecto si lo tenemos así? Recuerde, pestaña datos. Categoría, ordenar y filtrar, avanzadas.
copiar a otro lugar mi rango de lista, tenemos que estar bien seguros que estén todos los datos seleccionados. Nuestro rango de criterios, seleccionamos el rango de criterios y lo copiamos a una determinada celda, a esta, por ejemplo. Ay, mire lo que pasa. Yo creo que aquí me los ha mostrado todos. Aquí me los mostró todos. Cuando ponemos criterios en diferentes filas, es como si estuviéramos utilizando el conector lógico O. El conector lógico O, es decir, estamos diciendo, fíltreme datos que sean mayores o iguales al 1 de enero de 2022. Entonces, claro, todos los que son mayores o iguales al 1 de enero de 2022 van a ser incluyendo los de 2023. Y con este criterio lo que le estamos diciendo, aquellos datos que sean menores o iguales al 31 de diciembre de 2022, todos los del año 21, año 20, año 19 van a ser menores que esta fecha. Cuando tenemos entonces datos en filas, es porque estamos utilizando el conector lógico O, que lo que indica es que cualquier condición que se cumpla ya nos la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar datos en columnas? Utilizamos el conector lógico I, en el que I nos obliga a que estén dentro del rango. Samuel, adelante. Veía de que cuando puso el menor al 31 de diciembre en la columna abajo de la primera, ¿verdad? Abajo de la primera fecha, también mostraba los datos de 2019, 2021. Es por eso mismo. Exactamente, porque cuando Porque nosotros, toma las dos fechas. fíjese que el conector lógico O, aquí a escribir, digamos, para que nos quede. Hay dos conectores lógicos, lo voy a escribir para que lo tengamos así clarito, dos conectores lógicos. Hay muchos más, pero estos son como los más frecuentemente utilizados de lógicos. Aquí lo voy a poner. Dos conectores lógicos. Está el conector I y está el conector O. Para el conector I deben cumplirse todos, digamos, todas las condiciones, todas las condiciones. Y para el conector O, con U que se cumpla, ya efectúa el resultado. Entonces, como en el conector O, dijimos, ok, aquí no importa, o sea, para Excel no importa que sean o las fechas mayores o iguales al 1 de enero, no importa. O que sean, no, o sea, muéstreme cualquiera. El conector lógico O es muéstreme lo que sea, con solo que se cumpla una de las dos. Por eso es que nos mostró, porque como las fechas menores o iguales al 31 de diciembre de 2022 incluyen todas las menores, las del año 21, año 20, año 19. Entonces, con este filtro puede ser que no estemos logrando mucho. Pero con el conector I, que hay que colocarlos en columnas, ahí sí le estamos diciendo que obligatoriamente se cumplan las dos cosas, que se cumplan las fechas mayores o iguales al 1 de enero, pero que también se cumpla que sean menores o iguales al 31 de diciembre. Entonces, el conector I obliga que todas las condiciones se cumplan. En cambio, con el conector O, con una que se cumpla, ya muestra el resultado. Entonces, hay que tener como claro eso para los filtros avanzados. Y vea la forma, ¿verdad? En columnas, el conector I,
y enfilas el conector O. Digamos que voy a utilizar el conector O y le vamos a poner que la zona sea. Vale, fíjese que aquí ya podemos poner otro filtro. Como solo hemos filtrado por fecha, ¿qué sucedería si aquí solamente le digo? Porque me ha mostrado todas las zonas. Es decir, con este filtro me ha mostrado todo. Tengo 49 registros en la base de datos original y aquí me vuelve a mostrar 49, precisamente por la condición. ¿Qué pasaría si aquí le escribo en la zona oriente? Voy a hacer otro filtro. Avanzadas. Piar a otro lugar. Asegurarme que mi rango de la lista sea toda la base de datos, sean esos 10.000 registros. Tienen que ser todos. El rango de criterios lo voy a borrar porque ha cambiado. El rango de, bueno, no cambió en realidad. Pero para asegurarme, vuelvo a seleccionar el rango de criterio. Y le voy a decir ahora que lo quiero copiar aquí. ¿Qué me ha mostrado? Veamos qué me ha mostrado. Como no le quité, me volvió a seleccionar. Fíjese que el resultado, si usted se fija, yo seleccioné el otro filtro, solo me ha mostrado 41 registros y nosotros sabemos que son 49. Entonces, lo que ha hecho aquí es que ha contemplado estas fechas. Aquí este filtro está un poco complicado porque sí me está mostrando, o sea, sí está coincidiendo. Sí está coincidiendo porque, como le dijimos que queríamos fechas menores a 2022, por eso me está mostrando 2021 en la zona oriente. Aquí dice occidente, pero como en los criterios de fecha le dijimos que fueran las fechas mayores al 1 de enero del 2022, por eso me está mostrando la fecha. Entonces está haciendo los tres filtros. ¿Qué pasaría si aquí, en donde ya sabemos que solo son las fechas que me interesan? Si, por ejemplo, acá le digo que sea la zona oriente, si yo vuelvo a hacer un filtro, solo me debería demostrar tres. Porque aquí estamos diciéndole que sea, aquí está como más limitado. El conector O es muy abierto, más limitado con el conector I. Si allí le pongo yo oriente, y vuelvo a hacer un filtro. Avanzadas. Enviar a otro lugar mi rango de lista, solo para asegurarme que sea completamente los datos. El rango de criterios, sí es ese, pero lo puedo borrar y seleccionarlo nuevamente nomás por seguridad. Y vamos a copiarlo, digamos, aquí. Vean entonces que solo me ha mostrado, como ya limitamos que solo sea entre esas fechas, que solo es el año 2022, y también limitamos que solo fueran las de Oriente. Solo me ha mostrado las de Oriente. Y yo quisiera, por ejemplo, recuerden que podemos aquí filtrar por determinado vendedor, hacer la comparación de dos vendedores, si quisiéramos, por ejemplo, rango de números. Digamos que, ¿qué otro filtro creen que podemos probar?
Hay como varias cosas como para, si nosotros necesitáramos mostrar, hay muchas cosas que podemos hacer filtros. ¿Qué creen ustedes que podemos seguir filtrando desde el año 19 hasta el 23, pero no completo, ¿verdad? Sino que hasta el 15 de octubre. 9 vendedores, 3 zonas. Cantidades que van de 10 a 99 y totales que van de 100 a 999. ¿Qué otro dato nos puede interesar? Hay muchas cosas que nos pueden interesar, ¿verdad? Pero no sé, ¿quisiera usted hacer algún ejemplo? ¿Alguno de ustedes? Por ejemplo, la compañera nos dijo, yo quiero solo una fecha determinada, pues ahí lo tenemos. Año determinado. Por ejemplo, licenciada, si yo tuviera que trabajar con vendedores Sí. y me estuvieran, porque a veces piden el récord de estos vendedores como para promociones o algún aumento salarial, en ese caso a mí también me interesaría seleccionar la zona y Sí. también el vendedor, ¿verdad? Solo filtrar, después de haber filtrado fecha, filtrar la zona. Filtrar también al vendedor, quizás que, ¿cómo es el récord de hace 3 años para acá, por ejemplo? Ah, ok. Podría ser, ajá, si fueran bastantes. Interesante. Digamos, como ya está como muy manchado lo demás, voy a utilizar mi archivo original o mi hoja donde tengo mis originales. Voy a hacerle nuevamente una copia. Por seguridad, ¿verdad? A la hoja 1, crear una copia. Y voy a trabajar en la copia 4. Aquí insertamos filas porque lo que pasa es que si no hacemos eso, no podríamos tener como un espacio para el cuadro de criterios. Entonces es mejor tener los criterios aquí arriba, ¿verdad? Y recuerde, el cuadro de criterios tiene que ser seleccionar los encabezados, copiarlos y pegarlos. No los vaya a escribir, es posible que no le vayan a funcionar, es mejor que los copie y los pegue. Entonces, 3 años anteriores, estamos hablando, por ejemplo, de aquí necesitamos otra columna, porque vamos a hacer una comparación de fechas de los 3 años anteriores, que serían, por ejemplo, le piden desde el 15 de octubre, recuerde aquí, mayor o igual al 15 de octubre del 2020. Hasta las fechas menores o iguales al 15 de octubre. 2023. Perdón, Silvia, si me sigue ayudando, ¿un vendedor en particular o todos los vendedores? Porque entonces sí no tendríamos que poner ningún filtro quizás No, ahí. no, si quisiera averiguar de un vendedor, como empleado en algunos lugares estamos codificados, ¿verdad? Tenemos Exacto. número de empleado. Entonces, para rastrearlo rápidamente, digamos, es el vendedor 8 y es de Occidente, pero primero filtro la zona y después busco al vendedor 8. Ah, o sea, primero filtramos la zona. Aunque, como ya sabemos a quién ya sabemos que es el vendedor 8 el que nos interesa. Ah, más fácil, nos acórtala. ¿Verdad? Y las zonas todas. O zona en particular alguna. Si también fuera de mucha ayuda si yo no supiera qué zona es el vendedor, Ah, solo entonces. supiera el código, entonces me favoreciera con solo que me filtre el vendedor. Exacto.
Entonces lo dejamos así, ¿verdad? Digamos, vamos de nuevo, ¿verdad? Ahora estos serían nuestros criterios. Vamos a avanzadas. Enviar a otro lugar. No se olviden de verificar. Si bien es cierto, Excel pues detecta automáticamente el rango de la lista, pero nosotros tenemos que estar seguros de ese rango. El rango de criterio sería este, nuestro rango, y que lo copie a alguna celda. Entonces ahí tengo al vendedor 8 que casualmente, como hemos utilizado datos aleatorios, como si el vendedor 8 solo trabajara en la zona de Occidente. Y ahí están solo las fechas de las que hemos limitado, ¿verdad? Es decir, que el vendedor 8 no tiene movimientos ni en el año 20 ni en el año 21, por lo menos de ese rango. Y ese, así sería el resultado, más o menos, Silvia. Sí, me facilita muchas cosas con esto, Sí. gracias, porque hay cosas que uno, como dijo Samuel el otro día, ¿verdad? Y creo que fue Ángel también el que dice, yo he aprendido quizás buscando, pero qué bueno de esta forma, licenciada, porque de verdad no sabe cuántas veces yo he querido acortar para copiar rápidamente y compartir información. Y a mí me molestaba tener que estar otra vez seleccionando todo lo filtrado y veo que esta es la solución más rápida. Qué bueno esto. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces, estos son los filtros avanzados, ¿verdad? Recordando que en la misma base podemos también hacer cambios utilizando los filtros básicos. Aquí me quedó interceptada estas filas me quedaron interceptadas con estos datos. Porque quiero aplicar como retroceder un poquito, ¿verdad? Hacia donde, de donde había partido. Voy a aplicar el filtro, el normal, ¿verdad? Que sería este filtro. Bueno, igual ahí estaba en dato, ¿verdad? Es el mismo, es el mismo. Y digamos eso mismo, la fecha ahí donde vamos a colocar, ¿verdad? Que sea del 20, 21, 22 y 23. Aunque no, dijimos que 3 años, ¿verdad? Pero para coincidir, tal vez. Aunque no nos va a coincidir completamente porque no tomamos el año 2020 completo. Y aquí los vamos a tomar completo. Aquí hay unos signos más. Yo creo que después de esta forma, ustedes a lo mejor se van a querer quedar con esta forma, pero estos son un poco más rápidos. Cuando quizás no tenemos como mucho, quizás algún filtro tan específico, podríamos utilizar estos filtros que son más rápidos. Incluso puedo, digamos que puedo desactivar junio, julio, agosto, e igual aquí en el más poder decir, ah, es que viene desde el 3 de octubre, o sea que incluye mi criterio en el ejemplo que estamos haciendo. O sea que también le desactivo el 3. Porque entonces para él, bueno, ya nos dimos cuenta de que el registro del año 2020 que de este vendedor no hay, porque son datos aleatorios los que estamos usando, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros manejamos los datos, nosotros conocemos muy bien los datos y decimos, pero es que sí, ¿verdad? Según tal comprobante, según algo, existe algún registro. Entonces podríamos decir, hacemos este tipo de filtro. No ha quedado tan exacto ahí, ¿verdad? Pero vamos a elegir solamente al vendedor 8 desde aquí.
Y lo que ha pasado, voy a presionar control Z. Esto fue lo que pasó. Mire, eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos filtros aparte y luego venimos a manipular la original. Si ustedes se fijan, como aquí filtré, entonces lo que va a hacer es ocultar la fila. Y aquí lo que sucedió es que me ocultó una de estas. Pero yo puedo darme cuenta que son cuatro registros los que tiene el vendedor 8 y lo mismo me mostró acá, solo porque me ocultó una fila de aquí precisamente porque está traslapada, ¿verdad? Pero ahí podemos darnos cuenta también de que son los mismos resultados. Voy a borrar los filtros, borrar filtro de fecha, borrar filtros. Y ya nos dimos cuenta que en los filtros de fecha las palabras están bien comprensible, ¿verdad? Silvia y alguien más tiene su mano levantada. Le voy a dar la palabra a Samuel. Si quiere primero Silvia, porque ella levantó la mano primero y después yo. Ah, ok, gracias. Perdón, Silvia, adelante. Gracias, Samuel. Solo una última pregunta. Si no se puede resolver ahorita, me quedo yo esperando para en otra ocasión, pero mi última pregunta es. ¿Puedo yo hacer este filtro, licenciada, usando una nueva hoja para no tener, para que por error que yo cometa se me filtre ahí alguna fila y no logre copiar, como lo que nos acaba de pasar? ¿Qué pasa Correcto. si yo hago el filtro y me lo llevo a otra hoja? ¿Hace el mismo efecto? Veamos qué pasa si tenemos una hoja en blanco, sería, ¿verdad? Yo tengo una hoja en blanco a donde quiero mi filtro. Yo tengo aquí la hoja 6 y yo allí necesito mi filtro. Voy a ir a avanzadas. Mi rango de la lista, yo lo tengo que venir a seleccionar. Recuerde que esto, lo de los nombres, aquí se viene a facilitar. Lo selecciono mi rango de lista. Mi rango de criterio sería, vemos que voy a utilizar este mismo rango de criterios. Ah, es copiar a otro lugar. Y lo vamos a copiar. Ajá, ahí está bien, digamos. Vamos a ver qué pasaría. Ahí lo tienen, una nueva hoja, ¿verdad? Qué bueno, gracias. Solo que Hasta me ha necesito. alegrado la noche. Ajá, va. Sí, Excelente. facilita mucho, gracias. Excelente, qué buenísimo. Solo que. Preste atención a que yo comencé a hacer el filtro en la hoja limpia. No lo hice aquí. Y aquí fui, de aquí no me fui a seleccionar el destino, sino que de la hoja limpia hice los filtros. Eso sí lo tiene que tener muy en cuenta. No tiene que iniciar el filtro aquí, porque de todas maneras usted puede decir. Si de todas maneras aquí me dice a dónde quiero la celda destino, puede ser que no le funcione. Entonces, mejor parta de la hoja limpia y regrese a seleccionar los datos originales y su cuadro de criterios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí va Samuel, ¿verdad? Exactamente, esa era la consulta que le iba a decir yo, Ah. que si se podía hacer en una hoja aparte, así que ya quedó claro, gracias. Qué bueno. Muy bien, entonces aquí pueden fijarse que vamos a filtrar fecha de después de alguna fecha, entre rangos, mañana, hoy, ayer. Palabras creo que son bastante claras, fáciles de comprender, próxima semana. Vendedores, si queremos alguno en particular, y no solo uno, sino que puede ser que digamos necesito al 2 y al 9. Y ahí ya tenemos los datos del 2 y del 9. Y queremos saber si ese vendedor 2 y 9, queremos saber, por ejemplo, que solo nos muestre la zona centro. O sea que
En la zona centro no vende, no trabaja el vendedor 2, ¿verdad? Porque esos fueron los filtros previos. Y digamos que del vendedor 9 queremos saber que sus cantidades, que no sean todas, digamos, sino que aquí también, ¿verdad? Podemos decir cantidades iguales, no iguales, mayores, menores. 10 mejores, superiores, inferiores. El filtro personalizado básicamente nos lleva casi que a lo mismo. Y aquí están, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿verdad? Los conectores de I y el conector O. Recuerde que el conector I se deben cumplir todas las condiciones para que se cumpla. Y el conector O no importa, con una que se cumpla. Ya, pues le va a mostrar un resultado. Entonces, digamos, es mayor que, quiero ver aquí el rango está, digamos, le voy a poner, es mayor que 50 y es menor que 80, vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo es mayor que 50 y es menor que 80. Y justamente ha hecho el filtro, ¿verdad? Porque le dije que fuera entre 50 y 80. Si se fijan, entonces en el rango de datos tenemos tres filtros. Primero por vendedor, porque ahí se nota, ¿verdad? Los iconos muestran ¿qué filtros se han hecho? ¿Cuáles son las columnas que están filtradas? Fecha no se ha filtrado. Vendedor se filtró. Zona también y cantidad también. Y total no se ha filtrado. Entonces ya ahí ya solamente puedo borrar los filtros como para tener mi base de datos completa, verla completamente. Esta también es una cantidad numérica y pues ahí podemos decir, ¿verdad? De toda mi base de datos, de los 49 registros que tenemos en este ejemplo, podemos decir, vamos a ver los 10 mejores. Estoy hablando de del total ahorita. Y me filtra solamente los 10 mejores, ¿verdad? De esos 49. Muy bien, he presentado el tema entonces de los filtros y vamos a finalizar el tema hasta acá. Yo les espero mañana en un nuevo tema a las 7 de la noche. Que pasen buenas noches. Gracias, Muchas licenciada. gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un gusto.